El 12 de enero de 2017, el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria visitó Vega de Pas para inspeccionar las obras de la carretera Estacas de Trueba en la primera fase de la obra que ahora concluye, y en la que el Gobierno de Cantabria ha invertido 2,6 millones de euros en la mejora de la carretera CA631 a lo largo de sus 14,3 kilómetros, cantidad insuficiente para terminar lo que en realidad el arreglo de dicha carretera necesita. Se trata de un proyecto que colea desde hace una década. El proyecto data en realidad del año 2010 y fue solicitada la obra en el 2007 por el Ayuntamiento de Vega de Pas, con el objetivo de terminar el mapa de carreteras autonómicas dentro del término municipal de Vega de Pas, ya que era la última que faltaba de ejecutar desde 1995. El proyecto fue presentado en la Casa de Cultura a los vecinos de Vega de Pas en marzo de 2011, por el entonces consejero de Obras Públicas, José María Mazón, y el entonces alcalde del municipio, Víctor Manuel Gómez Arroyo. Tras las elecciones autonómicas y municipales del año 2011, fue paralizada la adjudicación por el gobierno de Ignacio Diego, del Partido Popular, hasta que se retomó y adjudicó el proyecto a final de legislatura y poco antes de las elecciones de mayo de 2015. El nuevo gobierno de Miguel Ángel Revilla empezó las obras en verano de 2015, que han sido realizadas por la empresa Extraco, con un importante esfuerzo económico en una época de crisis. El proyecto inicial tenía una valoración de 4 millones de euros y finalmente se adjudicó por el gobierno del PP en algo más de 2,8 millones, teniendo como condicionante exclusivamente la oferta más económica, suponiendo una baja del 40%, lo que se consideraba en otras épocas como baja temeraria. A ello se han unido circunstancias sobrevenidas, como un gasto extra en escolleras y aguante de terraplenes, que han encarecido la obra considerablemente, ya de por sí con un presupuesto escaso. El consejero se refería a estas circunstancias en la visita. Vengo a ver cómo se queda el puerto de Estacas de Trueba. Este es un proyecto que hemos hecho, un proyecto de terminación, que no es el definitivo, porque hubo aquí unos inconvenientes que me obligaron a hacer unas modificaciones que no permite la ley de contratos, con lo cual se ha hecho lo imprescindible para que la obra quede bien, quede transitable, y el año que viene vamos a licitar nuevamente el proyecto de terminación, que conllevará completar las cunetas, las barreras de seguridad, finalizar la rodadura definitiva con la pintura definitiva y la defensa de los taludes que necesitan un mallado. Todo esto superaba el proyecto original en una cuantía que no es posible hacer modificaciones y por lo tanto hemos hecho esto. Pero lo que hemos querido era no dejar la obra a medias, sino que esta obra sea transitable. Todo esto ha ocasionado problemas presupuestarios de la obra, que se dividirá en dos fases. La primera, que ahora concluye, consiste en ensanche, escolleras y una capa de aglomerado, y una segunda, que se está redactando en la actualidad y en la que se realizará todo lo que falta por hacer: cunetas de cemento, capa de regularización y rodadura, biondas de seguridad, señalización y pintura. El consejero fue recibido por los representantes municipales de Vega de Pas, Juan Carlos García Diego como alcalde y Víctor Manuel Gómez Arroyo, y después de visitar obras de carácter municipal subvencionadas por el gobierno, finalmente acudieron al puerto de Estacas de Trueba, en la que en el mes de diciembre de 2016 se extendieron los 14,3 kilómetros de la primera capa de aglomerado en caliente. Mazón ha afirmado que dicho puerto representa un paisaje emblemático de Cantabria, con unas vistas espléndidas y que la carretera por sí sola ya conforma un importante elemento turístico. Además, ha considerado que estas nuevas obras van a contribuir en accesibilidad y seguridad a la iniciativa que tiene el Gobierno de Cantabria de potenciar el antiguo túnel de la Engaña, como futuro enclave de atracción turístico,
del que se verán beneficiados los habitantes de la zona. Bueno, pues yo creo que esta es fundamental. El puerto de Estacas de Trueba, cualquiera que lo conozca, es uno de estos paisajes de Cantabria emblemáticos, que a lo mejor no es tan conocido como Liébana o como otros de la costa, pero aquí tanto este puerto de Estacas de Trueba como el vecino de Lunada son dos glaciares de libro, que vienen aquí fenomenal para enseñar geografía, yo creo que a los niños. Luego tiene unas vistas espléndidas, están aquí rodeados de estas montañas del Castro Valnera, y además también el gobierno de Cantabria tiene intención de potenciar lo que es el antiguo túnel de la Engaña, con lo cual aquí se puede hacer un itinerario completo, hacer un círculo, y yo creo que le va a venir muy bien a los pasiegos, a la gente de Vega de Paz, no solamente Vega de Paz, que es un pueblo muy bonito en sí y que tiene este paisaje único de cabañas, sino que el puerto de Estacas de Trueba, pues una carretera que solamente por pasar por ella es un elemento turístico. Vale, muchas gracias. Por su parte, el alcalde de Vega de Paz, Juan Carlos García, ha alentado a continuar con estos trabajos y para ello ha asegurado contar con la predisposición del consejero para rematar el proyecto. Está quedando muy bien, para que vamos a falta de rematar, pero bueno, yo creo que está asfaltado. Esta es una obra, como decimos, que se comenzó la legislatura pasada, que hoy continúa, que gracias a Dios los gobiernos, aunque cambien, pues las obras se continúan y es como debe de ser, independientemente de quién esté. Por su parte, el exalcalde Víctor Manuel Gómez Arroyo hizo una valoración de esta importante obra para Vega de Paz. Porque este puerto, pues cuando yo fui alcalde le pedimos en el 2007. En el 2010 se acabó el proyecto, después con un cambio de gobierno se paró y al final en el 15, antes de las últimas elecciones del 15, se volvió a retomar. Y bueno, pues estamos, yo como exalcalde del municipio, pues estoy muy contento de que esto se llegue a hacer, porque se luchó mucho en su día para pedir esta obra, ¿no? O sea que estáis satisfechos, ¿no? Por mi parte, pues sí, estamos satisfechos y a ver si se acaba lo antes posible. Finalmente, el consejero se despidió de los presentes y prometió reiniciar el nuevo proyecto y los trabajos pendientes, porque el principal objetivo del gobierno es que la carretera quede como es debido, cumpliendo normativa y seguridad.